Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra entrevista del día de hoy. Te queremos conocer con Enrique Medel Bolaños. Vamos a platicar un ratito con él, lo vamos a conocer. Vamos a conocer bueno, que nos platique un poquito sobre el movimiento de personas con discapacidad que ahorita están haciendo bastantes cosas, que nos cuente un poquito de la historia. Y pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Les recuerdo que está el chat para que nos dejen preguntas, dudas, algo que quieran saber sobre el movimiento, sobre Enrique, alguna duda, pregunta, lo que quieran, pues ahí está el chat. Nada más para recordarles que estas entrevistas se hacen en el marco del programa Te queremos en el Estanquillo del Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. Y bueno, antes de comenzar y darle la palabra a Enrique, le quiero agradecer su participación, el haber aceptado esta invitación para que nos platique y conocerlo y seguir creando estas redes de participación y de comunicación en comunidades Tanquillo. Voy a leer su semblanza curricular para conocerlo y pues ya que den las dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, bueno, lo voy a presentar. Es Enrique Medel Bolaños, tiene 51 años. Es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia laboral ha sido en CONADIS, en la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, IAP, Transportación Marítima Mexicana y en el Grupo Nacional Provincial, GNP Seguros. El 31 de mayo de 1997 tuvo un accidente automovilístico, a consecuencia del cual vive con discapacidad motriz, cuadriplegia, por una lesión en la quinta y la sexta vértebras cervicales, ocasionando daño en la espalda. En el año 2005 se integra a la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, primero como beneficiario y posteriormente ese mismo año recibe la invitación de trabajar para la misma institución como encargado de relaciones interinstitucionales. Como parte de su trabajo en esta fundación, acudió a diversas entrevistas en radio y en otros medios de comunicación. Partió talleres de sensibilización sobre discapacidad y sexualidad en personas con discapacidad, en empresas como IBM y escuelas como el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, Universidad del Valle de México, la Escuela Bancaria y Comercial, entre otras. En 2010 realiza el primer domingo sobre ruedas. Una convivencia que se llevó a cabo un domingo, que se llevaba a cabo un domingo de cada mes en el Paseo de la Reforma. Asistían personas usuarias de silla de ruedas y personas de pie. Eran invitadas a sentarse en una silla de ruedas para realizar un recorrido que iba del Ángel de la Independencia a la Glorieta del Caballito y regresando al inicio. Mientras se cumplía el trayecto, pues se organizaban juegos, competencias. Desde el año 2012 se integra al equipo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Actualmente ocupa el cargo de Director de Análisis de Información, Promoción de Estudios y Publicaciones. Participó con un grupo de trabajo institucional, interinstitucional, perdón, y en 2012 publicó el texto Recomendaciones de accesibilidad para el sector turismo. Es líder de proyecto en la implementación de la herramienta tecnológica para el Sistema Nacional para el Desarrollo
y la inclusión de las personas con discapacidad. Es encargado de la comunicación en el CONADIS y enlace con la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República. También participó como ponente en el curso para comunicadores celebrado en la Secretaría de Gobernación en octubre de 2017 con el tema diversificación de mensajes, códigos y canales para sensibilizar a las áreas de comunicación social de todas las dependencias de la Administración Pública Federal. En marzo del 2021, inició junto con otras personas la Alianza por la Discapacidad México Internacional, ADIMEX. Y desde junio inicia junto con otras personas el movimiento de personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, aquí tenemos ya la semblanza de Enrique, bastante amplia. Todas estas colaboraciones que ha tenido. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias a Miriam. Y aquí andamos con mucho gusto participando con ustedes. Perfectísimo. Oye, pues bueno, a ver, platícanos un poco sobre toda esta trayectoria que nos compartes en tu semblanza. ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria, todo este trabajo? Has tenido, me encanta esta parte que has tenido sobre la, sobre todo en la administración pública, que es algo que pues nos hace muchísima falta. Todos estos espacios también, esta sensibilización, ¿no? Estas formas de, distintas de comunicación, en fin, a ver, tú platícanos. Mira, como bien pudieron ver, mi profesión es contador público, sin embargo, hace 24 años que adquirí la discapacidad por este accidente automovilístico, pues la vida me llevó totalmente por un lado diferente. Y bueno, primero participando en sociedad civil, con FADI, con la Fundación Humanista. Ahí aprendí mucho de la discapacidad y algo bien bonito. O sea, aprendí lo más bonito que me ha dado la discapacidad, que es el ser responsable de mi propia discapacidad. Es decir, nadie tiene la culpa de que yo haya adquirido la discapacidad. Yo soy el único responsable, y en base a eso, bueno, pues voy a ver qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, y sacar el mejor provecho, y tomar esto como simplemente como una condición de vida, ¿no? No es una limitante, no es un motivo para sufrir ni para quedarse tirado en la cama. Posteriormente, bueno, también tengo la gran oportunidad de participar en la administración pública, a invitación aquel entonces de Francisco Cisneros, que era el actual director en aquel entonces del CONADIS, en paz descanse él, y que bueno, toda esta parte de sociedad civil me dio oportunidad de conocer gente como Paco. Entonces él me invita a participar y empiezo a aprender también la otra cara de la moneda, ¿no? También la parte de lo que es el gobierno con el tema de discapacidad. Entonces me doy cuenta de todas las necesidades que aún tenemos, de lo que hemos avanzado, porque ciertamente hemos tenido avances, pero de lo mucho que falta todavía por hacer. Y de lo mucho que falta tener un consejo fortalecido, un CONADIS fortalecido. Necesitamos una total transformación del CONADIS para poder realmente cumplir con su cometido. A veces simplemente decimos que no sirven para nada las instituciones sin conocer realmente cuál es el trasfondo de ellas. Y bueno, yo te podría decir con toda certeza que falta fortalecer el Consejo para que pueda cumplir realmente con lo que debió ser su función. Sí, de hecho, bueno, tenemos muchas instituciones México,
Algunas ni las conocemos, a veces no las ubicamos, pero sí tienes toda la razón. Estas instituciones o sea, hay que moverlas, ¿no? Porque al final pues están hechas para nosotros, para los usuarios. Entonces, es muy interesante ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Esta forma de mover, ¿no? Como a las instituciones, de estar ahí pendiente y hacer que realmente den los servicios que de los pone, de los que están hechas, ¿no? Estos talleres de sensibilización sobre discapacidad, sexualidad, que son en escuelas, el domingo sobre ruedas, toda esta cuestión de sensibilización, de visibilización, incluso de participación, ¿no? También de personas ¿cómo ha sido toda esa experiencia? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Cómo ha ido avanzando toda esta tarea? Ha sido un camino bien bonito y es algo que me ha apasionado mucho. Cuando te metes en esto y cuando haces este tipo de ejercicios, te das cuenta que la gente no apoya, no ayuda o no es sensible, no porque no quiera, sino porque desconocen el tema. Digo, sin ser peyorativo, la ignorancia nos lleva muchas veces a no ser empáticos. Entonces, he tenido la gran fortuna de darme cuenta que la gente tiene muchas ganas de ayudar, de aprender, sin embargo no sabe, y no sabe a quién acercarse, y no sabe a dónde acudir. Con la discapacidad que vivo en carne propia, pues me he dado cuenta también que mucha gente se me ha acercado a ayudarme, y lejos de ayudarme, ha estado a punto de provocar un accidente, porque su ímpetu y sus ganas de ayudar no les permiten saber cómo hacerlo con la forma adecuada. Y algo que ha sido importante es decirle a la gente: tú puedes ayudar, simplemente pregunta cómo hacerlo. Y no te tomes nada personal. Es decir, si yo te digo, sabes que para eso no necesito ayuda, no te tomes nada personal. Como que ya ves, por eso no te ayudo, porque no te dejas. Y por el contrario, ¿no? El que conozcan que las personas con discapacidad precisamente somos personas. Entonces, como cualquier otra persona, a veces no tenemos el humor o la sensibilidad también de decir no necesito tu ayuda en este momento. Y a veces caemos también en actitudes poco favorables, ¿no? Entonces, a veces por eso se nos etiqueta de ciertas cosas también a las personas con discapacidad. Simplemente entender que somos personas como cualquier otra y hay tipos de personas como cualquier otra. O sea, hay personas con discapacidad gruñones, alegres, felices, antipáticos y de todo. O sea, sabemos de todo. Simplemente somos personas como cualquier otra. Sí, exactamente. Sí, esa parte es la que a veces dejamos un poco de lado, ¿no? Que pues al final somos personas, somos diversos. A veces estamos en los 5 minutos de nadie me hable, y a veces amamos a todo el mundo. Entonces, finalmente es esta empatía, ¿no? Esta empatía de preguntarle al otro, sobre todo, porque sí, también de pronto me ha tocado ver como ese ímpetu de ayudar, pero sin preguntar, ¿no? Si realmente sí se requiere un apoyo o no. Y bueno, pues sí, no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, finalmente en esta cuestión de dar a conocer, ¿no? De cómo ayudar, de cómo apoyar, de cómo colaborar con todas estas iniciativas, pues bueno, tienes muchísima, muchísima experiencia. Y por aquí nos contabas que pues has sido líder de varios proyectos, varias cosas, y esta Alianza por la Discapacidad de México y el Movimiento de Personas con Discapacidad. A ver, platícanos, ¿cómo son estas iniciativas? ¿De qué se tratan?
cómo surgen, quiénes las conforman. Bueno, iniciamos por ADIMEX, por la Alianza por la Discapacidad México Internacional. Eso surgió de un grupo de amigos y compañeros que estuvimos en el CONADIS. Bueno, yo estoy todavía, pero ellos estuvieron en el CONADIS. Entonces, son personas que o tienen a alguien cerca o les apasiona el tema. Entonces, bueno, pues ya traíamos tiempo con la inquietud de hacer algo. Y dijimos, ¿por qué no formamos esta alianza? Que lo que pretende precisamente es hacer alianza. Sabemos que solos no podemos y no vamos a lograr mucho. Entonces, necesitamos hacer alianza con otros actores, tanto públicos como privados, y poder promover y pelear por los derechos de las personas con discapacidad. Y por eso es que surge esta alianza. Aún no es una institución formalizada legalmente, sin embargo estamos trabajando en pro de ello, o en miras hacia ello, para poder constituirnos y poder trabajar pues con más fundamentos legales para poder apoyar a todas las personas con discapacidad. Y bueno, en este sentido, pues como primera actividad, quisimos conmemorar el día de la entrada en vigor, el aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tuvimos una actividad de hacer el logotipo de accesibilidad, que es el mismo que estamos usando para el movimiento. Es el logotipo de accesibilidad que propuso la ONU. Hicimos un logotipo en una lona bastante grande, y hicimos la iluminación de su logotipo el día 3 de mayo, que es el aniversario de la entrada en vigor de la convención. Pero eso no quisimos hacer solos, entonces invitamos algunas organizaciones de otros estados y logramos ser 7 entidades de la República Mexicana las que participamos en este encendido del logotipo. La verdad es que fue una actividad bastante bonita, me gustó mucho. Por ahí hay algunos videos que si gustan luego les comparto. Y por ejemplo, Hidalgo, Baja California, Veracruz, Jalisco, Chihuahua fueron algunos de los que se sumaron. Y bueno, de ahí pues nos prendió más esta llama. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo más. Viene el 3 de diciembre. Y bueno, ya nos juntamos con otras personas más, hicimos alianza con otras personas y fue como surgió el movimiento. Entonces dijimos, vamos a hacer algo en donde sí participe todo el país, ¿no? De inicio era un movimiento nacional, queríamos ser un movimiento nacional con representación en cada uno de los estados de la República Mexicana. Y bueno, lo bonito es que ahora ya no solo es nacional, se volvió internacional y hay algunos países que están sumados a este gran movimiento y creo que poco a poco serán más los que se sumen, ¿no? Ahorita me parece que son 5 los países que se han sumado y esperamos que se sumen muchos más. Y la idea de este movimiento pues es precisamente visibilizar a las personas con discapacidad, pero no solamente a las personas con discapacidad, sino también la familia, los cuidadores, todos los aliados, todo este entorno que es el que se ve afectado cuando una persona nace o vive con alguna discapacidad. Entonces, como este primer ejercicio, como este primer movimiento, queremos lograr la unidad de todas las personas con discapacidad, porque también es cierto que históricamente hemos estado divididos, las personas con un tipo de discapacidad por un lado, las personas con cada tipo de discapacidad en su lucha por separado. Y lo que queremos lograr es esta unidad, este primer año. Y como lema, bueno, pues tenemos orgullo y dignidad, porque así lo vivimos, así lo vivimos y así lo queremos proyectar hacia la sociedad, ¿no? También hemos elegido como el color del movimiento, el color amarillo, verde, fosforescente, porque pensamos que es un color que
jala la vista, inmediatamente te hace voltear. Y precisamente lo que queremos, que nos volteen a ver, queremos hacernos visibles ante la sociedad y ante toda la gente que hemos estado desapercibidos. Y bueno, pero esto no acaba el 4 de diciembre. El movimiento va a ser el 4 de diciembre en conmemoración del día 3, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el día 3 es viernes, es un día laboral un poco difícil para llevar a cabo las actividades. Pero bueno, vamos a iniciar desde el día 1 de diciembre al día 3, haciendo el movimiento virtual en redes sociales, con los hashtags que hemos diseñado para el movimiento, que es Orgullo y Dignidad PSD, Movimiento PSD y 3D2021. Del 1 al 3 vamos a estar moviendo estos hashtags por redes sociales, y el día 4 vamos a tener una serie de actividades. Vamos a iniciar con un recorrido de 3 kilómetros en el caso de Ciudad de México, de la Diana Cazadora al Monumento de la Revolución. Y posteriormente vamos a tener un festival artístico-cultural en donde van a participar evidentemente personas con discapacidad y sin discapacidad, porque buscamos la inclusión. Y bueno, las actividades que podamos sumar será fabuloso. Pero eso no termina aquí. A partir del día 5 se va a empezar a trabajar en miras al 2022. Y bueno, ya se trabajará en temas específicos, que son temas coyunturales para las personas con discapacidad. Wow, perfecto. Oye, pues eso está genial. Qué interesante, y además, qué sorpresa, que además ya no es nada más nacional, que ya hay países que se están sumando. Todo este impacto que han tenido, fabuloso. Y bueno, sobre todo, justamente lo que acabas de decir, que es súper importante y que es lo que hemos repetido muchas veces en estas entrevistas, que es justamente esta visibilización, ¿no? El que se conozca, esto que tú comentabas, que bueno, es que no, la mayor parte de las personas no saben qué hacer o cómo ayudar o en qué apoyar, ¿no? Y esta parte de saber, de conocer, es sumamente importante justo para la inclusión, ¿no? Pues ya estaremos esperando noticias y a ver todo este programa de actividades que tienen planeado para el 4 de diciembre. Y bueno, desde el primero también pues nos sumaremos a la difusión de todas estas iniciativas, de todas estas actividades para pues, seguir colaborando en todas estas redes. Y por ahí, de hecho, bueno, sí he visto algunas entrevistas y todo a los miembros de los comités de este movimiento, es muy, muy interesante. Y bueno, para el 2022 mencionabas algunos temas. ¿Cuáles serían los temas, digamos, como a seguir, como a trabajar en de discapacidad dentro del movimiento? Porque bueno, somos distintos actores, ¿no? Distintos escenarios en que pues también estamos inmersos en todas estas temáticas que nos interesan también. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen pensado para el 2022? ¿Seguir sobre qué línea de trabajo? ¿Qué es lo que espera? Platícanos un poquito mira, sobre eso. Mira, para este 2021, el movimiento es puramente social, es decir, no hemos involucrado actores de gobierno, ni dependencias, ni partidos políticos, ni nada de esto. Lo que viene para el 2022 es precisamente ya involucrarnos con otro tipo de actores, en temas como la aplicación de la convención, que no se está aplicando como debería ser en México, pero temas muy específicos como empleo, como salud, el acceso al empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la accesibilidad en todas sus vertientes, ¿no? Porque la accesibilidad no solamente son rampas, va muchísimo más allá, ¿no?
Entonces, este tipo de temas son los que van a empezar a trabajar, pero ahora sí ya involucrando a los actores, pues a los actores que deben de estar en cada uno de los temas, ¿no? Y no como forma de confrontación ni de pelea, sino más bien, o sea, tú eres un legislador que debe de generar las leyes y las condiciones para esto. Bueno, vamos a ver de qué forma te podemos apoyar como movimiento, en asesorarte, en decirte qué hace falta en todo, para que tú, desde tu trabajo, puedas apoyarnos y generar las condiciones que se requieren para que esto mejore, ¿no? Y para que vayamos adelante. Sí, has estado en el clavo justamente, las cuestiones de asesoramiento, de acompañamiento para generar justamente accesibilidad es sumamente importante, porque pues muchas veces no conocemos qué es lo que tendríamos que estar haciendo como instituciones para garantizar la accesibilidad, ¿no? El acceso en el museo, el acceso a la cultura, el acceso, el lunes platicábamos sobre el acceso a la salud, ¿no? Entonces sí es sumamente importante, pues bueno, ya seguiremos acompañándolos en este camino y por supuesto pues también haciendo lo nuestro. Así es. Y nos deja un comentario, Orolara, saludos desde Atlanta, Georgia, felicidades por su excelente transmisión, muchísimas gracias. Y bueno, Enrique, ahora de ¿cómo ya nos mencionaste los hashtags que van a estar utilizando? ¿Tienen página? ¿Tienen algún medio donde las personas que están viendo esta transmisión y que la van a seguir después, porque donde se quedan grabadas también en YouTube, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cómo pueden colaborar con ustedes? Platícanos. Sí, mira, nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, todos son Movimiento PCD. Y en específico en la Ciudad de México, tenemos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y todos son Movimiento PCD, CDMX. Perfecto, bueno, pues ahí ya están los datos para que lo sigan, para que vean todas estas iniciativas, actividades, estas actividades que van a tener el 4 de diciembre. ¿Nos decías que iban a estar en dónde? ¿Dónde se van a realizar? El Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución. Entonces, pues bueno, ahí los esperamos también para que acompañen al movimiento de personas con discapacidad. Y pues bueno, no sé, Enrique, ¿quieres comentarnos alguna otra cosa? ¿Algo que nos quieras platicar? Sí, por supuesto. Quería resaltar mucho la importancia de que se sumen todas y todos a este movimiento. ¿Y por qué la importancia? De acuerdo con el INEGI, el último censo de población, somos alrededor de 21 millones de personas con alguna condición de discapacidad o limitación. Por lo tanto, si tú esto lo potencializas, es decir, somos 21 millones, más las personas de su entorno, si hacemos cuentas, podrías llegar más o menos a 80 millones de personas involucradas de alguna forma con la discapacidad directamente. Entonces, además de esto, la Organización Mundial de la Salud nos dice que todos o casi todos en algún momento de la vida vamos a vivir con discapacidad en algún momento de la vida. Entonces, te diría, ¿cómo quieres que sea cuando te toque a ti, ¿no? Sí, exacto. Eso es muy, muy importante. El mensaje, sí, de hecho, en algún momento de nuestra vida nos topamos con una cuestión, ¿no? Y pues sí, tenemos que estar todos listos para vivir todos en un mundo en el que todos tengamos todas las oportunidades, ¿no? Y garantizados todos nuestros derechos y la participación de todos ellos, ¿no? Así es.
Perfecto, Enrique. Pues muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Te agradecemos mucho esta plática que nos has dado, toda esta experiencia, que nos hayas compartido esto de qué se trata el movimiento de personas con discapacidad. Le agradecemos muchísimo a Inclusión Creativa por la interpretación. Miriam Cuellar, la directora de Inclusión Creativa. Pues bueno, los estaremos siguiendo, acompañando en todas estas, en todo este tiempo para seguir trabajando en la inclusión. Y pues agradecerles a todos los que nos acompañaron, a Comunidad Estanquillo, a el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a nuestro director, el licenciado Enoch de Santiago Dulce. Y pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. No olviden buscar los hashtags de Movimiento de Personas con Discapacidad. Sofi. Sí. Perdóname, se me olvidó algo muy importante, si me lo permite. Adelante, adelante, claro. Bueno, esto va a suceder el 4 de diciembre. Sin embargo, hemos estado ya llevando y seguiremos llevando actividades de promoción y difusión para el movimiento. Por ejemplo, este próximo 14 y 21 de noviembre vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en la Glorieta de la Palma, en el Paseo Ciclista. Y el 21 de noviembre tenemos una gran rodada de motociclistas para los que se quieran unir y seguir la caravana. La reunión va a ser en el Monumento de la Revolución a partir de las 10 de la mañana. También este viernes 12 de noviembre tenemos un gran baile de recaudación en el Parque del Obrero. No tengo ahorita a la mano la dirección, pero bueno, si lo buscan con el Parque del Obrero, está muy cerca del Metro Jamaica. Y también esperamos contar con su participación ahí. Y bueno, vamos a seguir teniendo, si nos siguen en las redes, vamos a seguir teniendo actividades de promoción sobre el movimiento. Ay, perfecto, pues muchísimas gracias por la información. Si nos la comparten, pues la difundimos acá en Comunidad Estanquillo para que quiera, pues se pueda sumar a todas estas actividades. Ya vamos haciendo la difusión entre todos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Nos estamos viendo en nuestra siguiente entrevista. No olviden buscar los hashtags y sumarse a las redes de Movimiento de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.